Ya, por Dios. Sí, no sean hipócritas. De verdad, ya. Ya, mis chaquetas, ya. Oye, ¿de qué viene la chava de tatú? Ya digas. Sí, un aplauso. ¿El tatú? ¿La novia de tatú? All the things she say. All the things she say. Sí, running through my neck, ¿no? Sí, porque sí. Y bueno, tenemos un gran programa. Programa, amiguitos. Recuerden, martes y miércoles, los martócoles lleguen los martes. ¿A qué hora? Antes de las 4. Antes de las 4, porque es martes de toquín. Y los miércoles antes de las 4:30. Cuatro y media para ya estar empezando. 4:45 empiezan a entrar. ¿No, chavos? ¿Se les dan sus tortas? Las lesbianas estas ya están bien tristes. Hijo, ya están bien emocionadas de que ya viene Elena Catina. Bueno, pues vamos a un corte comercial, ¿te parece? Vamos a ver a lo de Museo del Miedo, señor. Con lo de Museo del Miedo. Claro. Vamos con lo de Museo del Miedo. ¿De qué hablo? ¡Ay, no! Tenemos invitado a mi querido Arbolaigas. Fueron puros hombres los que gritaron. Fue impresionante esto. Así es, mi creador internacional. Es una chica muy guapa, muy güera y muy hermosa. Sí. La cual hace algunos años formó parte de una agrupación, la cual cantaba canciones llenas de amor, de desamor y mucho, pero muchísimo, lesbianismo. ¡Ver! Para creer, ¿eh? Porque mira, ella es rusa. Por lo tanto, dicen que sabe hacer muy, pero muy buenas sopas. ¿Cómo lo es el borscht? Claro. Que para la gente ignorante que nos sintoniza, uh-huh, es una sopa de origen ruso que está hecha a base de repollo, tomate y remolacha. ¿Sí? ¡Ver! Para creer, ¿eh? Porque fíjense, en el 2010 decidió radicar en Los Ángeles para preparar su primer álbum de solista. Después de que con su grupo anterior consiguió reconocimiento mundial, grabando 6 discos, ganando y siendo nominada a más de 30 premios a nivel mundial, dentro de los que destacan mejor video en los Video Music MTV Awards, Latinoamérica, en MTV Brasil, y 2 premios TV Notas al mejor faisán entre niñas hechas en un video. ¡Verguísima! Para creer esta carrera, ¿eh? Porque fíjense, según nuestra amada Wikipedia, todo el 2010 estuvo chambeándole recio, componiendo y ensayando su nuevo proyecto. Hace poco grabó la canción TikTok con la banda mexicana de metal radical Belanova. La cual saldrá el próximo mes de septiembre, en la cual ella también aparece en el video. Sí. ¡Impresionante! Gracias, chicos. Gracias, amigos. Somos pocos, pero... Gran cantante, gran artista, gran actriz también, ¿no? Sí. Y sobre todo con muchas ganas de venir a este programa a convivir con su público que tanto y tanto la quiere y desea. Ex integrante de Tatú, directamente de un país que seguramente todos los que estamos aquí solo veremos por fotos. Un aplauso a Elena Catina, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡La integrante ya se cortó el pelo! Hola, Elena. Hola, that was quite of introduction. Lo que usted diga, señorita. Yes, don't worry. Nice to see you all. Yes. Hello. Señorita, muchas gracias for coming. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Thank you very much for being here. Ajá. ¿Hablas algo de español? No comprendo. Bueno. Un poquito. Poquito, fíjate, eso así. I'm trying to learn some words and phrases. Estoy tratando de aprender algunas frases. ¿Es verdad que empezaste y decidiste empezar tu carrera como solista debido a que querías, pues, toda la feria o toda la lana nomás para ti solista? It's true that you started your solo career because you want all the money just for you, and that's the main reason. Sí, claro. Un aplauso, por favor. There is not even a question. Why I should give something for Julia if I can do it by myself? ¿Por qué le daré algo a Julia si todo lo puedo tener yo? Claro. ¡Chingao! Así es.
Oye, antes que todo, digo, ahorita ya viene, pero tuviste una experiencia como actriz. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en la película You and I. La cual filmaste al lado de tu ex compañera, por cierto, de la banda de la que hablábamos ahorita. How was your experience like actress with Julia? Seriously? My experience, I suck. Sí, de plano. Soy la peor. Like an actress. Que estuvo bien padre, dice. When I saw myself in the movie, I was like, okay, I'm not an actress. I'm a good singer, but I'm not an actress. Soy maybe una mejor in the future. Cantante que actriz. Bien, Lena, ha habido aquí muchas actrices que nos hubiera encantado que dijeran lo que acabas de decir. Hombres. You are really honest, not like other actors. Yeah, because. ¿Cómo van las diarreas debido al guacamole que has comido en México? How are you doing with that terrible pain in your stomach and diarrhea with the guacamole, Mexican guacamole? I'm not eating spicy stuff. No como nada picoso. Ni tacos. Exactly because of that. No, I tried tacos. ¿No te gustaba la tortilla? Intenté los tacos. Hotel tacos. ¿Qué no te gustaba la tortilla? Do you like tortilla? I am better. I am making myself a tortilla. Claro. Si hay hasta videos de eso, hay videos de eso. Siempre, siempre algo que siempre se supo, ¿no? Ok, ya estaba espantando. ¿Es verdad que estuviste en el hospital por un terrible dolor de oídos después de escuchar la voz de Denise de Belanova durante 4 horas? That it's true that you were in a hospital because of headache. I really had bad headache because of Denise of Belanova high tone voice. Actually, she was in the hospital because of me. Más bien fue al revés. Ella estuvo en el hospital por mi culpa. Es bueno, es bueno. Pero que sí, y dijo el día y lo alcancé, que sí, que los de Belanova sí también están fuertes, ¿no? Cuéntanos un poco de tu nuevo disco, de tu nuevo proyecto ya como solista. Desde el 2010 estás trabajando en él. Ahora, ¿qué esperas? ¿Esperas ganar más Grammys que con Tatú? Cuéntanos un poquito. Muchas gracias. What do you expect of your solo career? Please tell us about your solo project that you have been working in. Thank you very much. Qué buena tan chula, ¿no? Bye-bye. Well, thank you very much. Wow, okay, bravo. No, I actually want to say that it's going good and I really appreciate you guys following me and giving your love and giving your attention. And I am working a lot and I hope you're going to love the result of my work for all these last 3 years. And as you know, I have the first single out right now, Never Forget, which is dedicated to my ex-partner, Julia. And we actually have a funeral in the video of Tattoo Band. But I mean, both of us are alive and pretty good looking. Yeah. So very nice. I hope to release something else soon, and hopefully it's gonna be the album. Okay. Ahora sigue César, que ya se la va a ver negras. Ya no se acuerda que muchas gracias por el apoyo, por tener aquí y por estar siendo hace 3 años que estuvo ausente. Así que vean el video. En ese video hay un funeral donde sale muerta, igual que Julia, pero que no se espanten, que están vivitas bastante y coleando y bastante guapetones. Y muy coleando. Sí. Y que la dejen respirar. That's because I feel shy that I got all the money instead of her. Sí, y que se siente muy mal de que ahora tiene todo el dinero. Ahora ya. En lugar de compartirlo. Y también que la dejen respirar y que le den espacio. Que dejen de seguirla a todas cool. partes. Cool, that's absolutely right. Ah, mira. I love Mexico. You're so nice. ¿Qué? No. Pues que vieron. He's crying. No, sí, he's crying. No. Sí, sí está llorando. He's crying because no he chile. Thought that I'm much better. No, he's crying for. Está llorando porque piensa que era mejor. He's crying for his senos. Aparte de varias pulquerías, porque nos han dicho que eres muy pulquerita, ¿qué otros lugares has visitado en México? Apart of all the pulquerías, pulquerías are like a very popular bars in Mexico that they know that you are really into the bars. Claro. Which other place of Mexico do you know? Well, you know, Caesar just make me work all the time, so I didn't make it to the bar. Que no ha podido visitar en un bar por mi culpa. But I'm looking forward to make it finally and get wasted. Espera poder ir a uno finalmente y ponerse muy borracho. Vamos, vamos. Vamos por un mezcal, Elena, ¿cómo no? If you want to go for a mezcal right now. Sí.
No, y drogas fuertes. Mezcal. It's like a tequila, but even better. Y drogas de las fuertes también. Si quieres, sí. Si quieres, aquí next también time te conseguimos. You're taking me to the bar. Yeah, next que time. La, okay. La próxima vez que venga, la vas a llevar tú a tomar. Perfecto. Feliz. Happy. Cuando decidieron separarse como banda, ¿te preocupaste o te valió madre y dijiste la chingada, mi compañera? Yo soy más alta y estoy más sabrosa. When you decide to split the band, you were really worried or you say, fuck off, I am taller than you, Julia, and hot and more hot than you, Julia. Claro. And my ass is bigger. Ah. Qué bonito, ¿no? De eso así se debería de llamar una de las canciones del disco, ¿eh? Si no entendieron, además dijo que su trasero es más grande que el de Julia. Lo entendimos. Vamos a un cuando corte entró. Comercial, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos, por favor. ¡Venga! ¡Woo! ¿Vas a tener presentaciones en México? Cuéntanos un poquito. Ahorita supongo que vas a tener promoción con Belanova, con el tema, pero vas a estar presentando tu material aquí. ¿Any plans for some shows in Mexico? Yeah, we actually do have some plans. Hopefully, I'll be back in Mexico in October. ¿Ah? And I will be able to play some shows and maybe even like with shows with Belanova. So you'll get two good artists. Vientos. Así que en octubre esperamos que esté de regreso por acá. Tiene planes de hacer shows y algunos con Belanova. Muy bien. Muchas gracias por esos videos en tu etapa con Tatú. En verdad, muchas gracias. Sí. Thank you very much for all those tattoo videos. Oh, you're so welcome. Gracias, muchas gracias. No, espérame, todavía no acabamos. Con esta mano. Espérame. I'm out of here. No, por favor, hombre, no me digas eso, hombre. Oye, bueno, te veremos aquí en octubre con Belanova. Esperemos verte tú sola también con tu proyecto y toda la onda. Toda la suerte del mundo. Aquí, de verdad, pues vemos a los muchachos mexicanos. Te quieren mucho a todos. They love you so much. They love you so much, all the Mexican people. Yeah. Mexico rocks. Así es. La roca. Allá la roca. También, de verdad, chicos. Un aplauso, por favor. Alena Tatina. ¡Ya nos vamos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Chao!